Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel. Y él es el Fangor, el codueño del canal, y estamos jugando al Pentiment. Pentiment es el simulador de hacer enemigos, el Total Medieval Bronca Simulator, y pues estamos de momento buscando bronca en el medievo. Han matado a un señor que no nos caía bien. Y han acusado de su asesinato a un señor que sí nos cae bien y le hemos mentido a una viuda. Continúa. Es verdad. He visto que en la partida guardada ponía completas y en plan, ¿hemos completado algo? Es que hemos completado. Of course, of course. Mientras esto carga, ¿no nos quieres hacer publicidad de cosas o algo? ¿De Publicidad de pines o algo cosas. así? Por ejemplo. Bueno, quizá. Os lo pongo en la descripción. Sosa. Me acuerdo que estábamos haciendo. Sí, eso. Mentir a la viuda es lo que hicimos. Mentir a la viuda. Y Nos... a la otra viuda lo que hicimos fue despistarla, pero no mentirla. ¿Cuál es la primera viuda? La primera viuda, la señora mayor, que le mentimos, le dijimos que le íbamos a Es ayudar y no la verdad. ayudamos. Es verdad, es verdad, Y es a la verdad. segunda viuda le hicimos un shishas, le jugamos al despiste. Sí. No sé cuál es nuestro objetivo ahora mismo. Ir a Diario. dormir. No, nada más. Diario está para acá. También. Podría entrar a la Hemos biblioteca. venido a hacer enemigos. Pues nada, vamos a hacer algún enemigo más. Hola, buenas tardes. ¿Tiene usted un enemigo para hacerme? Todavía no nos hemos cabreado con Dios. ¿No nos hemos cabreado No, lo hemos intentado. Claustro. Igual es que yo Entra. ya venía cabreada con Dios de casa. No, Dios con nosotros. Ah, vale, perdón, perdón. Sí, no, entiendo, vale, sí. La biblioteca o sea, por el sitio secreto estaba en la cocina. Estaba en la cripta. Tenías que ir a la iglesia y dentro de la iglesia ir para abajo. Ah, vale, la iglesia siendo el sitio este. ¡Has liado! ¡La has liado! Mateo se encarga de hacer rondas por el monasterio y si me ve, la lío. Tengo que esconderme hasta que pase. Menos mal que no tiene muy buena vista. ¿Y dónde nos vamos a esconder? ¿Cómo? Pero chiquillo. Pero a ver, si te caben las piernas y abajo, te cabe el cuerpo entero. Ah, pensaba que te ibas a tener que mover en plan Looney Tunes. Bueno, pues ya está. Hemos superado la situación. ¿Has visto qué buenos somos jugando a este juego? Bueno, quiere decir que si nos entretenemos nos puede pillar. Es una posi... Si subo estas escaleras voy a tardar un rato en encontrar los registros que busco. Ah, esto es por si pasa el No, tiempo. esto va a pasar el tiempo seguro. A menos que me dé la vuelta ahora, perderé algo de tiempo mañana por la mañana. Pero no duermas tanto, no duermas tanto, copón, que eres artista, que no sabes lo que es no dormir. Sí, pero realmente creo que las opciones que tenemos era ir a dormir, entrar a la biblioteca, ¿no? Claro, pero básicamente eso quiere decir que si entramos en la biblioteca, mañana por la mañana igual pasa algo y nos lo perdemos, y si nos vamos a dormir, estaremos para lo que pase mañana por la mañana. Entra por la biblioteca. ¿Todo va a ir El varón y la monja. bien? Buscar Buscar en en los los registros registros. de las monjas. Vale. Pues, madre mía, las 19 perspectivas. Sí, Ah, sí. esto es para esconderte. Pues es. Pues ahora que lo dices. Leer. ¿Qué es esto? Buf, de Herbis A ver, este es nuevo. Cambriae. Sobre las hierbas de Gales, gracias. Ah, Cambria, claro. El escritor es Cadfaelus de Salopia, A pobre. ver, si os tenéis que inventar nombres, podéis hacerlo mejor. Pobre hombre. Creo que no lo conocía, no, ni tú ni en su casa. Mira, si no está marcado, es que no existe. Interesante, escribe sobre la ruca. Los griegos lo utilizaban para favorecer la micción y la defecación. O sea, el bífidus activo. Sí, es lo que lleva, es lo que lleva Danone. Es lo que cultiva el señor Danone. El autor afirma que también favorece la reducción de la inflamación y parece que tiene experiencia al respecto. ¿Cómo sabes que...? O sea, hay una anécdota sobre... Estaba inflamado, me puse la hierba y se me desinflamó. Eso es... Creo que es literalmente lo que está diciendo, A sí. ver. Un magnífico tesoro oculto del monasterio, la ruca. ¿Escondo? No parece que pase nada. Creo que es que tienes que subir a la biblioteca por ahí. No hay interactuables. ¿No? ¿Ninguno? No.
Ah, ¿Eso? está el suelo. Mira el suelo y el caminito. Pero igual Ah. puedo. No. Este camino está, pero no está de verdad. Pero el de la escalera sí. Pero tienes que ir justo por eso, que si avanzas un centímetro más a la derecha ya no hay camino. Entiendo. Uy, 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 uy. Somos la cabecita. Esta ¡Ah! es la primera vez que nos hacen este layout de dos pisos. ¿Sí? Bueno, no. ¿Qué tenemos aquí? En la casa en la que dormimos también eran dos pisos. Sí, eran dos pisos, pero era uno el piso de arriba y otro el piso de Ah, abajo. eso No es veías verdad. los No al dos a la mismo vez. tiempo. What this, what this. Un bifolium de Mysteria Astra. Bien. He leído varios tratados de astronomía, pero este no me sonaba. Esto, si tuviéramos el bufo de astronomía, nos dirían alguna cosa. Supongo. O no, porque entonces no sabríamos leer. Me gusta mucho el señor amenazando con el puñito a la luna. Grande, maldita luna. Hombre viejo amenaza a las nubes. Rudimentario. Explica la conexión entre los signos astrológicos y los elementos, así como su relación básica con la alquimia. Wow. Cada uno de los cuatro elementos gobierna los distintos signos. Cáncer, Escorpio y Piscis son signos de agua. Capricornio, Tauro y Virgo son signos de tierra, y así. Este es el primer puzzle. Sí. ¿Esperaban que llegáramos aquí antes que al primer puzzle? No creo, porque bueno. Se corta ahí. La siguiente página trata sobre algo totalmente diferente. La hermana Illuminata debe estar intentando reconstruir el texto. No parece que haya desaparecido una página, pero ya sabes. Esas dos páginas eran bastante interesantes, pero algo O básicas. sea, lo de criticar todo el libro que se encuentra. Eso, pss, esto es para niños. Yo me colo a la biblioteca para cosas interesantes. ¿Dónde está el porno? Un momento. Esa es la conexión entre los símbolos astrológicos del código de Ferengi y los símbolos elementales de la Volvei. No, creo que no había que llegar aquí antes del puzzle porque. Había que llegar al puzzle antes que aquí, entiendo. O no, Pero yo si qué ya lo sé. habíamos resuelto. Por eso, que aquí lo que está diciendo es como, ah, esto tiene relación con lo que ya he descubierto. Ah, ese debe ser el texto en el que se basó para crear su código. ¡Qué interesante! Pues eso. O sea, que el código de ese señor se basa en un libro que está en la biblioteca y en la biblioteca solo tienen acceso las monjas. Ajá. Dale, Macarena. Me habría resultado mucho más fácil resolverlo si lo hubiese encontrado antes. Okay. Más libros. ¡Qué curioso! Historia del Labyrinthu Librorum. Relato del laberinto de libros. Ah, Ajá. el Minotauro y esas cosas. Septentrio. Ah. Me habían hablado de bibliotecas increíbles en un Me laberinto. habían hablado de bibliotecas increíbles en varios lugares cristianos, pero ¿un laberinto? Pero el resto también puede ser. O sea, yo creo que solo leyendo las preguntas puede ser algo, ¿no? O sea, que solo leyendo las respuestas algo de información ya nos da. Sí. No, no te entiendo, perdona. Que solo has leído la primera porque es la que te interesa. Sí. Yo digo que en la segunda, leerlas también es interesante porque, por ejemplo, hay un lugar así en el Piamonte. Vale. Creo que un profesor de Bolonia me habló de un lugar así en el Piamonte o parece una historia bastante complicada y extraordinaria. Me gustaría elegir la primera. Me encantaría perderme en un lugar así. Debo intentar tomar prestado este libro cuando tenga algo de tiempo libre. Pero que está en el sitio de las Bueno, monjas. pues se lo pide a la monja. Hay algunas letras en rojo y otras letras en azul, ¿eh? Sí, como nosotros con los nombres y tal. ¿Esto es un mapa de la abadía? Si es un mapa de la abadía, ¿no se parece a la abadía? Seguro, la parte de arriba es la abadía, lo de abajo es el cementerio con los animales y esto de abajo es toda la parte de. Faltaría el claustro, faltaría el sitio donde están las monjas y el pueblo no está puesto así. Pues no sé. Septentrio, Driens, no sé qué es todo esto, ya nos lo dirán. Tengo que robar el Él se libro. le ha quedado el fuego delante de la cara. ¿Sí? No, delante de... Tac, ¿ves? Le arde la tripita. Hay fuego en mi estómago. Suspicionante, suspicionante. Vale, no, no No, sale. no hay ninguna opción de hacer nada, o sea que. Pues leer. No, no. Esto es prometedor. Familias de hermanas del monasterio de Kiersau, sí. Los espías. ¿Tengo que elegir o podemos verlas todas? La madre Catarina, que es la prefecta del monasterio, la hermana Hildegarde, la madre Hildegarde, la hermana Cecilia, la hermana Gertrudis, la Matilda y la hermana Illuminata. Espera, espera, hermana Illuminata.
Nada, Rodolfo. Sensato y perspicaz, familia Capadocia. Sí, pulsamos encima igual, nos lo traduce. Yo creo que lo que te va a apuntar es el nombre de cada una. Pues prueba la hermana Illuminata, a ver qué pasa. Seguro que es interesante, la hermana Illuminata. Su nombre es Angelín y procede de la familia Capocci, en Perugia. Parece que tiene alguna conexión con Kiersau gracias a un antiguo abad, Rudolf. Su familia también dona el dinero al monasterio todos los años. Bueno. No hay. Ah, vale, esto es. Mense Marte Anno Domini. ¿Nacimiento o muerte? Anno Domini debe ser el año en que nació, supongo, porque es 1481. Pero mal, porque 4Cs no es 400. A mí me lo enseñaron distinto. Ya. Me han engañado. Ya. Es curioso. De esto también. Mense Augusta. Mense Marte. Mes de agosto. El año. Bueno, a ver. Aquí tenemos un anno domini. Parece que la madre Catherine fue la primera en aparecer en los registros hace casi 50 Allí pone años. Catarina. Andrea, aprende a leer. Vale, pues anno domini es el año. Pero no, asumimos que. Y Bueno. también está escrito raro porque tiene cuatro palitos para hacer un cuatro en vez de un y Sí. una. La hermana Hildegard, de la familia Golderich de Ravensburg, una familia adinerada. Qué bien. Parece que se convirtió en priora después de la madre Catherine. Bien. Madre Hildegarde, sí. La hermana Cecilia Adelheid. Ah, este es el archivo de la madre Cecilia. Madre Cecilia. Me he perdido un poco. Un momento, procede de la familia Welser. Es una de las familias más poderosas de Augsburgo. ¿Quién era Joder, Cecilia? ¿Cecilia era la priora? a ver si sale su nombre otra vez. Parece que su familia dona mucho dinero a Kiersau cada año. Más del que recibe mi familia cada 10. Hermana. Pues no puedo, ya no puedo Creo que verla. madre Cecilia es la priora. La jefa del monasterio. Lo miramos luego, si eso. Gertrudis. La hermana Gertrud de Hof, la herbolaria, sí. La señora Vale. esta. Su padre es boticario, eso lo explica todo. Explica todo. Sabemos ya quién es el asesino. En este así voy a leer un poco el texto y tal. Aquí es como. Es esta. Esta es la que lo lía. Matilda Oblata, sí, la celadora de las monjas, viene de Kempten. Celador, designado funcionario en un monasterio, responsable de los suministros de alimentos y del mantenimiento de las tierras. Encontrar muchas cosas. Familia de comerciantes que donaron pigmentos para su uso en el escritorio. ¿Qué considerados? Si tengo ocasión, se lo agradeceré. Si se lo dices, te preguntarán de dónde has sacado la información. Dice que no sé qué, no sé cuántos, del mes de mayo de 1515 al mes de septiembre de 1515, pero no debe ser importante porque no lo ha No, mencionado. lo señala el libro. Ah. En esta nota pone que la hermana Matilda estuvo fuera del monasterio durante varios meses. ¿Por qué iría a una ermita? Es extraño que sea la única entrada con esa nota. Azul. Las fechas son de hace 3 años. Eso fue justo antes de que el padre Matías muriera, hace 3 años. Lo que significa que fue la época en que el barón vino de visita. Bueno. Ahí hubo una semana ahí en que se jodió todo. No diremos que está relacionado, pero tiene que ser ella. Matilda tiene que ser la monja la que atacó el barón durante su última visita. Pinu, ninu. Y debería volver a hablar con la madre Cecilia. ¿Ves? La madre Cecilia. Y tal vez con la hermana Matilda también. Pues sí. Vamos a Ve, me voy. hablar con Cecilia o Matilda. Pues hay que irse y hay que irse con cuidado, porque ahora, a ver, como nos pillen, nos la liamos. Sí, creo que nos van a pillar por historia. Podría ser. Porque es que no tengo más opciones realmente. O sea, tengo Esconderte que. en el. Ay, Dios. Es que lo hace solo. Ah, vale. ¿Y este señor? Pues se está colando. Se está colando para hacer sus cifrados. El otro. ¡Oh! Andrea, cállate, tú callao. Venga, hombre, venga, hombre, venga. ¿Y ahora qué hago? Tendré que esperar a que acaben y marcharme después. Digo yo que no tardarán mucho, ¿no? Debería hablar directamente con ellos de buena fe, como hombres razonables que somos. Cero, no. Salir corriendo. Vamos, vamos, vamos.
No me gusta ninguna opción. ¿Cuál te gustaría? Porque yo no veo ninguna opción buena. Deslizarme lentamente tremendo disimulo hacia la puerta, haciéndome uno con el suelo de tal manera que sea indistinguible de una baldosa. No está al proponer unirse. Hay dos tipos de personas. Pero no, el bajito sé quién es, el otro quién es. Pues el guapo. Es el guapo del monasterio y el bajito se ha dado cuenta. No, es lo que no, hay. No me acuerdo quién es, me acuerdo qué ha hecho. Yo qué sé, estará por ahí, luego lo buscamos en el libro. Por ahora pongo este. No debería sentarme a mirar sin más. Esto es importante. Sería un peor si no consigo salir de aquí antes de que las hermanas lleguen por la mañana. Bueno, peor para ellos también, ¿eh? Hombre, sí, porque les van a pillar también. Puede que la cosa no vaya tan mal si es Zena quien me encuentra. Creo que somos amigos. Desde luego, la hermana Illuminata no le haría ninguna gracia. ¿Por qué son esto opciones? Yo creo que esto no son opciones. Esto son pensamientos y ya está. ¿Es difícil de decir? Joder. Rudeger y Macio. No, corremos hacia las escaleras y confiamos en que les tarden un poco en bajarse las faldas como para poder. Es que no se me ocurre, no hay opción buena. Este juego es, no hay opción buena, no la hay. ¿Vamos a correr? Corramos, no quiero ver, no quiero mirar. He aprovechado el trueno. Pero corre, pero hijo puta, pero. ¿Pero qué ha sido eso? ¡Corre! ¡Ay, que me están persiguiendo de verdad! ¡Ha ocurrido una persecución! ¡Pero corre! ¡Ah! ¡What! ¡Hacia arriba! ¿Cómo hacia arriba? ¡Hacia arriba no hay nada! Pues hacia arriba igual no te hubiera visto. ¡Mierda, se están acercando! ¡Mierda, joder, quería ir hacia abajo y no me ha dejado! ¿Qué estamina tiene, señor? ¡No! ¡Se ha tirado arriba! No, se ha tirado, no, se ha matado. Es inmortal. Lo he conseguido, habrán sabido que era yo. No sé, Andrea. Mi pierna. Te habrán reconocido los rizos. La hemos liado. Y mañana me preguntarán quién está herido de piernas. Ay, mía, qué liada. Mira, ya no coge. Qué liada. No tienes ningún pensamiento sobre todo lo que ha ocurrido. Dormir. Medianoche. Ay, menos mal. Enterrar. Mira a este niño. Creía que no era una niña. Dile buenos no, pero días. Si es Úrsula. Buenos días. Buenos días. Ah, no es de día. Silencio. En mitad de la noche, Úrsula. ¿Cómo te has levantado de la cama? ¿Qué haces aquí o cómo te has levantado de la cama? Yo preferiría cómo te has levantado de la cama. Con los pies. Ya veo. ¿Te gustaría que te contara una historia? ¿Te ayudaría a dormir? A ver, tenemos la opción de traumarla con una cesta de naranjas. O la historia de la niña que atormentaba al artista dormido. Yo voy a proponer la que vendieron una cesta de naranjas. Así que cogerá miedo a la cesta de naranjas. Esto se recordaba siempre. Bien. Todo el mundo tenía que pagar el alquiler al rey cada año. El precio eran 4 cestas de naranjas. Esto ocurrió en Italia, por supuesto. En Italia. Te he comentado que estudié en Italia. Ni siquiera sabes lo que son las naranjas. En fin, la hija pequeña del hombre tenía el pelo del mismo color que el tuyo, igual que una naranja. Ajá. Y el hombre no tenía suficientes naranjas para pagar el alquiler, así que puso a su hija en la cuarta cesta. La cubrió con naranjas y envió las cestas al rey. Bueno, a ver... ¿Cuál era el objetivo? ¿Que la pesaran y pesara lo mismo? ¿No te salíamos a cuenta meter un saco de piedras? No sé. Cuando los sirvientes del rey encontraron a la niña, este les dijo que la criaran como sirvienta. Bueno, es una forma, sí. La llamaban Arancheta. Como a las naranjas pequeñas. Vale. No sabes italiano, así que para ti no significa nada. Pero es adorable. He comentado que estudié en Italia.
Cuando la niña creció, el hijo del rey, el príncipe, se enamoró de ella. Al menos se han esperado a que la niña creciera. Bueno, sí. ¿Qué edad tenía el príncipe? Bueno, da igual. Pero los demás sirvientes le tenían celos y le dieron tres... En fin, fueron muy felices juntos. Pues adiós. O sea, se recordará siempre que le hemos contado un cuento a la niña. A ver, no era mal cuento tampoco. Joder, pero escúchame. No, que tenía que. Tenía la siesta la tenía que dar. Es un artista. Un artista no puede trabajar con sueño. Debería buscar compañía para comer. Bueno, a ver. Ir a pedir perdón por no haber ido a trabajar. ¿Qué tal la pierna, Andrea? Pues no está. ¡Hey, Úrsula! No está cogiendo nada. Hablamos con gente, nos vamos. Habla con gente. Hola, Andreas. No me acuerdo mi voz. Buenos días, espero que estés teniendo un buen día. No me quejo, aunque hay muchas cosas que hay que hacer y pocas horas para hacerlas. La tormenta hizo estragos en el pueblo. En casa tenemos goteras, hay muchísima cantidad de lana. Ay, señor. ¿Qué es eso de la lana? Es una cosa que se usa para hacer ropa. Me interesa. A las ovejas les falta poco para parir, así que las esquilamos la semana pasada. Me va a llevar años lavar tanta lana. ¿Alguna vez has olido la lana mojada y sucia, Andreas? Andrea, pues no hay nada peor. La lana mojada limpia tampoco es muy... Ahora que está limpia hay que tejerla, tarea en la que se tarda una eternidad. Señor, no sé dónde sacar el tiempo. Lo que hay que hacer es hilarla. La lana limpia se hila, no se teje, se hila. Hemos vuelto al otro juego del barco de muertos. No me acuerdo cómo se llama. Mira, honestamente, se han documentado súper bien en todo. No se van a documentar súper bien en cómo se hace la lana. Se hila, no la vas a tejer, loca. Primero la hilas, luego la tejes. Es imposible que una persona lo haga todo sola. A veces has olvidado que eres un pijo de mierda, Andrea. Clara, Geri, Verónica, Kat... Hasta la pequeña Úrsula ha hecho una mano, aunque más que ayudar se dedica a hacer trastadas. Gente. Entiendo. Mucha gente. Al menos adelantamos mucho cuando las mujeres trabajamos juntos. Conversar ayuda a que todo sea más ameno. A veces incluso recibimos visitas. ¿Quién nos visita? Los hombres del pueblo, que se acercan a saludar. Peter, George y hasta Otto. No sabía que admitíais hombres. ¿Puedo haceros una visita? Eres más que bienvenida. Bueno, seguro que los demás también disfrutarán de tu compañía. Las demás. ¿Estamos ligando? No lo tengo yo. Johann Bauer estará vigilándonos. Mientras te quedes fuera, no creo que tu visita cause perjuicio alguno. ¡Ah, Johann Bauer! Muy bien, contad conmigo. Un señor. Les hemos prometido ir y no iremos porque nos gastará tiempo. Así. Me alegro, todo el mundo se alegra de verte. Yo siempre disfruto de tu compañía. Nos reunimos en la casa de Johann Bauer. Ven por la mañana o por la tarde y habla con Johann. Debería volver a mis quehaceres. Ha sido un placer verte, André. ¿Vivo aquí? Clara. Hola, Andreas. Si no tienes planes para comer, ¿te gustaría ir de nosotros? Eso hará pasar el tiempo. ¿O podemos buscar a otra gente? ¿O mejor en otra ocasión, Clara, y así vemos a otra peña a ver si tal? Claro, cuídate, Andrea. No quiere hablar con nosotros el puto pijo de los cojones. Me acabo de levantar, señora, no tengo hambre. Es verdad. Eso pasa. ¿Dónde vamos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, igual con la viuda. Tenemos planes, ¿no? Algunas campesinas he invitado a tejer con ellas y cotillear sobre el pueblo. Ah, mira, esta era la opción. Para saber sobre la monja, ellas lo hubieran sabido, porque nos dijo la señora ayer mientras comíamos que habláramos con las mujeres. Me lo creo. No me acuerdo. Creo que durante el día trabaja en el jardín del convento. Debería preguntarle a la hermana Matilda sobre su estancia en la ermita. A ver, esto es un poco ya cotilleo, porque ¿qué pensamos? ¿Que la hermana Matilda mató al varón? No, sí, pero cotilleo. Sí, cotilleo. Encontraron en la biblioteca. Vale, pues. Yo no sé si eso tenemos que hacerlo precisamente hoy, realmente. A ver, la plaza del pueblo. Hay demasiadas opciones. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Yo propongo ir a ver a la viuda. La viuda. Sí. A ver cómo se llegaba la viuda.
Por ahí John Bauer. Sí. Y luego por la derecha. ¿No es esta? No, esta es Hedy. Habla con ella, ya que estás, es no creo que pase el tiempo. ¡Hola, Andreas! ¿Tienes planes para comer? ¡Vente a cenar con nosotros! ¡Todo el mundo me quiere invitar a cenar! Gente majísima. Di que sí, coño. Me encantaría. Te sigo, Hedy. Entonces no vamos a ver la viuda. No, ya. Bueno, no. Bueno. Necesito una decisión. Quizá en otra ocasión. Venga, vamos a intentar ver la viuda. ¡Como quieras! ¡Acá! Quiero bajar. Quiero bajar. No me deja bajar. Me señalan caminos y luego no hay caminos. Dale, la viuda Kemperin, a ver si hay suerte. Ahí está la madre, ahí arriba, la madre del niño petardo. El niño petardo. The mother of niño petardo. ¿Quién es el niño petardo? El que nos mandó a la mierda. ¡Ah! Hola, maestro Mahler, no quiero molestarle, pero... ¿Quiere comer a nosotros? Ha visto a Martin hace poco. Hostia, habrán enterrado su cadáver en el campo. No se encontraba bien, así que le dejé dormir hasta la prima. ¿Quién haría eso? ¿Quién haría eso? Pero cuando fui a ver cómo estaba, se había marchado. Pues vale. Bajo poco, voy a Martín. Dale, voy a Martín correr por el prado, pero... Esta situación es delicada y no estoy seguro de lo que debería hacer. No llegué a hablar con él, así que no sé qué está haciendo. O es un chico conflictivo, sin duda la gente del pueblo no tiene gran estima. Todo esto no nos lo preguntamos cuando el padre nos preguntó al respecto. No llegué a hablar con él, así que no sé qué está haciendo. Puede que se tratase de algo totalmente inocente, pero si le cuento a Kat que lo vi huir del monasterio... Tal vez piense que su hijo ha asesinado a Lawrence, o tal vez piense que creo que su hijo ha asesinado a Lawrence. El salto de lógica está ahí. Tal vez piense que creo que su hijo ha asesinado a Lawrence. Eso podría provocar un estrés innecesario. No quiero mezclarme sus problemas. Eso podría provocarle un estrés innecesario. Seguro que ni siquiera fue Martin quien lo hizo. Aunque Martin hubiera matado a Lawrence, ni siquiera sé dónde está. Seguro que ni siquiera fue Martin quien lo hizo. No creo que sea capaz de asesinar a alguien, pero Kat se merece que sea sincero con ella. Maldita sea, ojalá no lo hubiera visto. Pero Kat se merece que sea sincero con ella. Aquí no sabemos qué. Lo vi el jueves por la mañana, Kat. Voy a mentir, no. Conozco a tu hijo, no mucho. Te conozco a ti, tampoco mucho. Me has preguntado una cosa, te la respondo. Salió corriendo por el prado cuando yo iba de camino al monasterio. A la hora de prima, más o menos. Pero si me dijo que estaba enfermo. Admiro muchísimo, señora, que está usted bajo mucho estrés y su hijo lleva 24 horas desaparecido y no hay puntada que le vea yo dar desarreglada. Las da todas una precisión milimétrica, de reloj. Siempre en el mismo sitio, es verdad. ¿Y qué hacía en el prado? ¿No suele ir por allí? Siempre acaba estornudando. No lo sé, lo siento, porque esto no es mentir, esto es verdad, no lo sabemos. Dios, no quiero que haya hecho alguna insensatez. ¿No sería la primera vez que toma malas decisiones? ¿A qué se refiere? A veces roba cosas. Pan de los Alban, huevos de las granjas de Johan y Peter. Una vez le robó la bolsa a un peregrino de camino al monasterio. Señora, a veces roba cosas y roba la primera oportunidad que tiene, no es exactamente... O sea, sí, pueden significar lo mismo, pero... Es mi mayor vergüenza. Por eso se lo cuento a todo el que pasa. Yo, persona que pasa por delante de mi casa, persona a la que le digo, mi hijo, un hijo de puta, ¿eh? Yo no sé cómo pararlo, de verdad. Lo siento, esto no es problema tuyo. Gracias por hablar conmigo. Había un bichito. Hay unas moscas por ahí abajo que en otro momento creía que era un mosquitillo en la pantalla. Estaba a punto de darle. A sentir con tristeza. A sentir con tristeza. Gracias, maestro Mahler. Cuídese. Ah, Andrea, te quería preguntar si aceptarías que te invitásemos a comer. Quizá en otro momento, Kat. Por supuesto, cuídese, Andrea. ¿Dónde está? Con usted ya he hablado, déjeme. La viuda de la almendra con cara. Es verdad, la almendra con cara. Hola, señora. Hoy es ayer, ¿verdad? Venimos con 24 horas de retraso. Mira, he tenido una siesta muy larga. ¿Quieres algo? Pues esa es la conversación. ¡Me cachis, señora! Que le hemos dicho que no a tres invitaciones a comer. Este debe ser el bastón de Rannig. Es fuerte y robusto y tiene la empuñadura rota. Parece que se ha roto hace poco. ¿Lo habrá usado Tiria para matar a Lorenz?
¡Wow! Hazte un poco así, Andreas, que el salto de lógica te tiene que haber hecho daño. Otilia, el bastón de su marido está roto. ¿Usted se acuerda de cómo pasó? Otilia, tengo una posible arma del crimen. ¿Me puedes explicar? ¿Y qué voy a saber yo? Aquí está todo hecho trizas. La cabeza se desprendió en algún momento, no recuerdo cómo. ¿Guardar silencio? ¿Vuelve a hablar con ella? La maldición de la viuda. Bueno. Señora, ¿por qué faltan dos cuadros? Están abajo. Señora. Pero, sí, no, es que no tenemos mucha más opción. Vale, todo el mundo quiere comer con nosotros. ¿Con quién queremos comer? ¿Tenemos? Un mapita. Vamos a intentar hablar con la monja. A ver si hay suerte. Igual de camino nos invita alguien a comer algo. Ah, espera. ¿Qué es esa jarrita? ¿Comida? Ah, sitios en los que podíamos comer. Sí. Franz Bauer. La granja de Johann Bauer. La granja de los Gerner. Sitios que no... Pero iba ampliando. No puedo ampliar. Sí puedo ampliar. La comadrona, vamos a hablar con la comadrona. Vale. ¿Por qué? Pues porque sabrá quién estuvo preñado y quién no estuvo preñado, digo yo. Pero se fue a... Se fue en principio, ¿no? Del pueblo a... ¿Quién es ese señor? El viejo doctor. ¡Andreas! ¿Quieres comer con...? Es que nos lo podríamos haber visto venir. ¿Quieres comer conmigo y con Otto? Venga, dile que sí, venga, comemos con él. O sea, vamos a hablar con los Otos. Venga, con los Otos. Bien, me muero de hambre. Si no venías con nosotros, no podíamos comer. Vamos a soltar una cantidad de cosas inconfidenciales, o sea, somos unos bocas. Otto y Otto. Bendícenos, oh señor, y a los bienes que vamos a recibir en tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, chipalante. Amén. Chipalante. Sí, para adelante. ¿Cómo te encuentras hoy, papá? Esta mano me está matando, la espalda me está matando, Dios, la maldita rodilla me está matando. ¿Queréis un consejo, chicos? No os hagáis viejos, me veía venir que este iba a ser el consejo. Consejo de padre. Pensar en la muerte como opción. ¿Puedo ayudar de alguna forma? No soy tan culto como el Dr. Stoltz, pero estudié medicina en la universidad. Mira, porque está lo de la medicina, ¿eh? Que si no... Somos unos pedantes. Ya hablé con ese fraude y no sirvió de nada. Sería mejor hacerlo con un sacerdote. Bueno. Sospecho que el único alivio posible es la muerte. Es el destino de un granjero, envejecer pronto. Papá. Mira, mi hijo, trabaja demasiado, pero ¿qué opción tiene? Ninguna, ha tenido al abad persiguiéndome. Quiere que luego vaya a cambiar el tejado de su casa. Es verdad que este estaba hasta los huevos del abad. Creo que quería pegarle fuego a la abadía o algo por yo el creo destino. Que quería pegarle fuego a la vida. Estaba queriendo ver el mundo arder. ¿No acabas de reemplazar el del escritorio? Sí, me hice daño en el hombro al hacerlo. Ay, no, ese eres tú. Por la forma en la que ese desgraciado de Gernot me da órdenes, se diría que soy uno de sus pequeños monjes. Seleccionar el alimento. Salmón, huevos calzado, pan de centeno. Pan de centeno, no hay nada más. Pues huevos calzado que se enfriará. Te hace trabajar como un perro y dice que es por la gloria del señor. No está bien. Pues no, estoy de acuerdo. Si quieres me voy, ¿eh? Es bastante fácil para ti decirlo. Cuando es mi trabajo el que te mantiene caliente cuando estás garabateando en ese escritorio. No sé, ¿pues se ha enfadado? No tengo ni idea. Si estábamos de acuerdo. Sí. Disculpa, no ha sido cristiano por mi parte decir eso, pero es la verdad. Bueno, vale, ok, hermano. El abate es malo, pero el molinero podría ser incluso peor. Ese imbécil de Lenhart nos ha estado jodiendo durante años con su cuota. Coño, ¿y ese protagonista de Final Fantasy? ¿Quién es ese señor? ¿Qué pinta en esta historia? Pues, ¿quién es ese señor que pinta en esta historia? Creo que es el dueño de Polvorón. Ah,
Es peor de lo que sabes, o de lo que nunca sabrás por ser solo un visitante. Dale gracias al señor. Te voy a volver a insultar un par de veces, pero soy tu amigo, ¿eh? Imagina que tu único ingreso del año sale del trigo que puedes cultivar en verano y que el molinero determina cuánto te cuesta molerlo para tener harina. Y si tienes una mala cosecha, y si el molinero sube la tarifa, y si todo el mundo tiene una gran cosecha y hay demasiada harina para ganar dinero con ella. Los agricultores están a merced del clima, la iglesia y el molinero. Dos de esas cosas están más allá de su posible influencia. Pero el molinero es su vecino. Los ve pasar apuros, debería ayudarlos. Pero Leonard Müller no lo hace, él solo se aprovecha de ellos. No lo había pensado así. ¿Es el señor? Si el señor quiere, Lenhardt encontrará la justicia, en esta vida o en la siguiente. Sospecho que sé en cuál de ellas prefiere Otto que encuentre la justicia. No. ¿Me estás acusando de un comportamiento poco cristiano, maestro Mahler? Pues... Es que, ¿por qué hemos hecho enemigo del señor al que le estamos diciendo que sí a todo? Le estamos diciendo, Otto, tienes razón en todo, y Otto está en plan de, pues esto es el enemigo simulator, con lo cual me voy a convertir en tu enemigo. Y yo, pero Otto... Cambiando de tema, ¿has visto alguna de esas monjas mientras trabajabas, Otto? O sea, es un cambio de tema bastante radical. ¿Hemos hablado de tetas ya? ¿Tetas? ¿Tetas? ¿Tetas de monja? ¿Cómo es, salmón? Recuerdo de cuando trabajaba allá arriba que Cecilia era agradable a la vista. Bueno, ha pasado un tiempo. A la madre Cecilia no le molaría que se hablara así de ella. No quería decir nada con eso, solo uso los ojos que el señor me ha dado de la forma en la que quiso que los hombros los usaran. Sí, no, que mire, no está mal, señor, que hable de ello es el problema. Allí arriba hay más hermanas guapas, a veces llaman la atención del hombre equivocado. Ajá. Es una pena lo que le ocurrió hace un tiempo, aunque me alegro de que haya vuelto. Oye, acabaremos consiguiendo la... Lo que le ocurrió hace un tiempo a la madre Cecilia. Está hablando de monjas guapas. Y que llamaron la atención de un hombre equivocado. Sí. No necesariamente la... Lo que le ocurrió. No lo que le ocurrió a aquella monja, o lo que le ocurrió a una de ellas, lo que le ocurrió, y estábamos hablando de la madre Cecilia. Si quieres interpretarlo así, puedes. Vale. ¿Te refieres a la hermana Matilda? Oí que tuvo que irse. Eso me temo. No conocemos todos los detalles de los asuntos del monasterio y demás, pero los rumores eran desalentadores. Sí, yo sospecho que allí en inglés ponía what happened. Y al traducirlo le han dicho lo que le pasó. Ah. O algo por el estilo. Seguía siendo una mujer bonita desde que volvió, pero sus ojos amables se habían vuelto tristes. Este es de los que matan a una chica y dice, qué lástima con lo guapa que era. Clarísimo. Vamos a poner tu trigger warning, por cierto. Si quieres conocer todos los secretos de Tassing, deberías ir con las tejedoras. Sí, eso, that checks out. Sí, ¿palabra verde? ¿Es la primera vez que vamos a ver? No, la primera no, pero no sé qué criterio sigue. Ah, oh, esa pandilla. Esa pandilla, puede ser la escacarear desde aquí. That's sexist. Este señor ha empezado no mal y luego ha ido para abajo. Es que no, yo no sé. Yo, dos enemigos. Me han invitado, debería ir. Claro, si te interesa, a mí siempre me divierte. No solo porque Eva está allí. Es Eva. Eva es la chiquilla que nos ha invitado. Eso también ayuda. Nos ha invitado todo el mundo. Ay, ay, Macarena. Oye, hijo, necesito acostarme. ¿Por qué no te despides de tu amigo? Oye, Andrea, ¿por qué no te piras? Pírate, pírate, Andrea. Lo siento, Andrea, pírate. Descanse, viejo Otto. No sé a qué te refieres. No hay ningún viejo en esta casa, pero es su nombre. ¿Hemos creado un enemigo? ¿Por qué no? Hostia, trabajaremos y todo, y todo. Pa, pa, pa. Hora de volver al trabajo. No, hora de ir al trabajo por primera vez en el día. Hora de empezar a trabajar, criatura de la noche. ¿De la noche? De la noche es la que es criatura. Terrible, terrible, terrible. Ahí está Otto talando porque su padre está... Sudas de hablar con Otto. Pues, vale, pues hablamos con Otto. ¿Creía que íbamos a trabajar? Buenas tardes, Andrea. He oído que han matado a ese gran amigo tuyo en el monasterio. Bueno, venimos de comer, te comento. Sí. Esto ya lo hemos hablado.
No, de eso no. Hemos hablado de... de otras movidas. Ahí sí, ahí sí. ¿No? ¿Han culpado a mi mentor, el hermano Piero, del crimen? Me sorprende que no lo hayan matado antes. Uno de los hermanos más ancianos, ¿no? Puede que lo conociera mientras reemplazaba el techo del scriptorium. Parecía un buen tipo para ser un monje. Lamento escucharlo. Bueno, ¿necesitas algo? Si no, tengo cosas que hacer, como la que estoy haciendo ahora mismo. Y que me impide hablar, por supuesto. Asumo que la segunda. No. ¡No! ¿Crees que podrías excavarme? ¿Crees que podrías ayudarme a excavar una tumba? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que encontrarás algo que demostrará que el hermano es inocente, verdad? Sí. Eso es, sí, es por la inocencia del hermano y no porque he visto a un señor hablar de una tumba. No. Solo escucho a la gente cuando habla, deberías probarlo. ¿Has hablado con el abad sobre esta travesura? No querría poner mis mugrientas manos sobre sus cosas sin su permiso. Sí, claro, con el abad voy a hablar. No. ¿Así que se pondrá furioso cuando se entere? Perfecto. Me apunto. Me llevará unas horas, sobre todo si solo cabo yo. ¿Tienes tiempo para eso? Pero no teníamos este plan en absoluto. Queríamos ir a hablar con la monja, pero bueno... Queremos hacer muchas cosas. Pues... esperemos un poco. Vamos a hablar con gente. Vale, no tardes, que tengo trabajo de verdad también. Vamos a hablar con gente y volvemos a hablar con gente y excavamos la tumba. ¿Hablar con quién? Pues no sé, con gente que no nos consuma tiempo. ¿Y esa gente es? Mira, el resto del pueblo enreda un poco, yo qué sé. Pero que hay muchas salas, mucha gente. Pues eso. Y todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere invitarme a comer. Pero mira, ya espera. No, ya has comido. Mira, la comadrona tiene una lupa, por algún motivo que no sé qué investigar. Es. Afuera es de Tassing. Hay una lupa también en la granja de Joan Bauer, en la de la viuda... Ah, la granja, y en el cementerio. La granja de Joan Bauer es porque ahí están las tejedoras. Entonces, si vamos, o sea, o hacemos lo de excavar la tumba o hacemos lo de ir con las tejedoras. Sí. Pero igual lo de la comadrona no nos consume tiempo. Se puede mirar. Yo creo que todo lo que tiene lupa es lo que nos hace pasar tiempo. Bueno. Está bien saber eso ahora. Podemos hablar con otra gente también. Ese señor, por ejemplo. Hola, Andreas. Aquí. Centro del pueblo. Hay un patito en el río. La panadería. ¿No era aquí? ¿No estaba al lado de...? Ah. Sí, entraba. ¿Es la casa de los Stenhauer? Sí. Ah. Es que no pone comadrona. Pucho, 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 la señora. ¡Hola, Andreas! Pues esa ahí terminado mi intervención, ¿eh? Ah, pues investigar será este señor. Fortunato. Es investigar a este señor. ¡Déjame en paz, Andreas! No estaba siendo sincero conmigo y parece tener mucha prisa por irse. Ay, que podemos seguirle otra vez. Se espera aquí, tal vez se vaya y pueda observar lo que hace. ¡Vamos a hablar con la viuda! ¡Vamos a hablar con la viuda! ¡Con la viuda! No, observará a Fortunato más tarde. ¡La viuda! O sea... No. O sea, que igual el seguir a este hombre es... Bueno, igual no. Si tenemos la confirmación de que seguir a este hombre es una cosa que podemos hacer. Es una opción que tenemos varias veces. ¿Ah? ¿Qué me das bien? La granja de Johann Bauer. Ahí está. Hans. Eso es, ¿no? Johann. Pues cuánta gente. Verónica... para abajo. ¿Quién es aquella chica? ¿Será la novia de la mujer de Martin? Riquita. Lo desearía un buen día, Andreas, pero me temo que sería mentira. ¿Ha ocurrido algo? Porque es que... ¡Han matado a un varón! ¡Cállate, Andrea, coño, doctor! Martin ha desaparecido. Kat está desesperada. Se la ve. Lamento mucho oír eso. ¿Sabe dónde se ha ido? Mentir. No, lo siento. Puede que Kat lo sepa. Habla con ella mucho más que conmigo. Aunque yo sea su mujer. Pobre. Lo siento. Siempre ha tenido una relación muy estrecha. No les queda más remedio para soportar... En fin. A su padre.
Tal vez debería hablar con Kat, entonces. Puede ser lo mejor. Yo debería volver a mis tareas. Fran se enfadará si ve que me escaqueo. Oh, qué pesado. O que hablo con un hombre soltero. Por supuesto, seguro que Martín volverá a casa pronto si Dios quiere. Si Dios quiere. Debo confiar en la providencia. Me gusta mucho la gallina que está asomando por la izquierda de la pantalla porque mira al infinito fuertísimo. Al infinito. Cuídese, Andrea. Cuídese, Brigita. ¿Hablamos con Kat o ya hemos hablado con Kat? Hablamos con Hans. Todo lo contrario de lo que hemos dicho. Pues no. ¡Andrea! ¡Que te chusque un mono! Ya está. Lo veré en la reunión de tejedoras, Andrea. Pero si nos ha invitado a otra persona, ya se ha corrido el rumor de que me pasearé por la zona de las tejedoras. Igual podemos ayudar por las tardes a la viuda. Dale. Pues sí, era que sí. De vuelta, ¿no? ¿Quieres hablar? Ayúdame con la casa, me lo pienso. El trabajo llevará unas cuantas horas, ya sabes. No quiero oír ninguna queja. Entonces igual, a no ser que pase algo, cada tarde podemos seguir al señor. No, porque decía que quedaban 2 días. O sea, creo que han sido estos dos. Cuando pasaba el tiempo, sí. Ponía arriba 2 días hasta que llegue el detective. Ah, vale, o sea, tenemos que mirar. Claro, pues igual hay alguna mierda de estas de que si haces alguna cosa tiene un límite, da igual. Yo creo que lo que pasa es que hay como 3 o 4 hilos posibles, en plan, la tumba, que sabemos que hay algo ahí fishy, as fuck. La monja, que puede estar relacionado porque el varón la lió muchísimo. Bueno, cometió un delito. ¿Cómo se llama esto? El otro que le estaba gritando y no nos quiere hablar. Esta viuda que igual le odiaba por lo que sea. Entonces, como hay esos hilos distintos, creo que el juego espera que nos comiteemos a un hilo, ¿sabes? Que digamos, seguro, 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 que es la monja. Y entonces investiguemos a saco la monja. Y en ese caso sería ir a lo de las tejedoras para que nos cuenten, para que no sé qué, para no sé cuánto. Y lo que estamos haciendo nosotros es tirar un poquito de cada hilo. Entonces tenemos información parcial de cada hilo. Buena suerte, juego. Nosotros vamos a nuestra bola. A nuestra bola. Cuando usted diga, Otilia, vaya pa'lante. Como los de Alicante. Entonces sígueme. Claro, ayúdame con las cosas de la casa. Salgamos de la casa. Hace tiempo que necesito ir a recoger leña, pero no tengo fuerzas. Me ha robado. Pues venga, tira. Me ha robado. ¿Suele costarle mucho ir a recoger leña? Soy una anciana, hijo puta. Todo me resulta difícil. Desde que murió mi marido no tengo quien me ayude. Deja de hablar y ponte manos a la obra. No tenemos todo el día. Vale. Ya está. ¿Nos podemos ir? Uy, esa rama no es la que he cogido yo, juego. Que está siendo muy generoso. Nice. Esto no ha cambiado. ¡No te dejes una rama! Necesito un buen montón para estos viejos huesos míos no se congelen. Bájale. Ay, lo voy a coger. Se agacha, la guarda. ¡Riveting! Sin prisa, Andrea, sin prisa. Esto está siendo un gameplay cojonudo. La mayor parte de esta madera es para las renovaciones del monasterio y para usarla como leña. El pueblo solo puede recoger palos. Ah, fantástico. Ya pasa. Vale. Está, o sea, ¿esto ya está? Pues riveting indeed. Ahí están los árboles que he talado para la bat. Una pequeña grama, acá hay rama, la grande. Vale, piensa un poco. Sé que Otilia siente que el monasterio se ha equivocado con ella, pero la leña sigue siendo la abad. Bueno, a ver, es una rama. Si nos pillan robando mi investigación sobre el asesinato de Lones, podría verse comprometida. Si la abad se entera que ha ayudado a Otilia a robarle, podría ponerme impedimentos a la hora de terminar mi obra maestra. Mi obra maestra. Bueno, dale a mi investigación sobre el asesinato de Lones. Pero si me iba a ayudar a Tilly, es posible que no me cuento qué pasó con Lorenz para odiarlo tanto. La forma que le gritó el día que llegó se trata de algo grave, pero tanto como para matarlo. Quizá consiga hacerla entrar en razón. ¿Si insiste? Esto se recordará siempre. ¡Estupendo! ¡Me cambian los muchachos obedientes!
Aparte que es una rama, o sea, no debe ser lo gordo, pero... Pues ya está. Au. Andrea, que tienes la pata jodida, hombre. No, no se acuerda mucho. ¡Que te den, Gernot! ¿Que rotas la banda? Sí. ¿Dónde está leña tengo para pasar un tiempo? ¿Qué se lo pasa a la señora? Pobrecita. ¿Qué vas a hacer? ¿Que lo cargue ella, Andrea? ¿Eh? Estos palos no puedo usarlos, son demasiado grandes. Vas a tener que partirlos por mí. Ajá. Claro, romperé los palos, ¿vale? Pero señora, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Necesito la parte derecha de una cierta... Necesito la parte derecha de una cierta longitud, así que córtalos y aparta lo que sobre. Señora, ¿esto es madera para quemar o para un ritual? ¿Pero cómo de largo necesitas que sean, mujer? Lo sabrá cuando lo vea, así que ponte a cortar, chico. Joder, macho. Vamos a probar por aquí. No, espera, a ver. Esto es demasiado grande, no quiero un garrote, zoquete. Ajá. Con eso debería bastar. Más o menos así. Sí. Es demasiado grande, no me estás haciendo caso, señora. Es que no. ¿Qué? ¿Así? Pues espérate, una mano y media. Despacio hacia la derecha. O sea, ahí. Párate quieto, 3 segundos, que estoy intentando tomar medidas. Ahí más o menos hay una mano de espacio hacia la derecha. Vale. Corta. Vale. Ahora se debería bastar. Ahora otra, un poquito hacia la derecha. Un poquito menos. Ahí. Eso es pequeño. Un poquito. Ahí. Vale. Un poquito más. Ahí. Un poquito más. Más o menos, sí. Derecha. Creo que... ¿Derecha? Cuando he dicho uf, vale, creía que igual ya estábamos. Dale, trae. Uf, vale. Vale. Eso es mucho, eso es poco. ¿Qué significa, señora? Ahí, corta ahí. Tal vez seas más útil de lo que pareces. Ahora ven a ayudarme a casa. Seguro tendrá suficiente leña. ¿Y si viene una ola de frío y explota todo? Esto se recordará siempre. Quizá deberíamos recoger más. Tendré que bañarme, a no ser que quieras venir otra vez. Soy mayor, vivo solo, le falta poco para el verano. Dentro de nada necesitaré leña para cocinar, pero no para calentarme. No te preocupes, muchacho, estaré bien. Como quiera, pero admito que no estoy muy convencido. What to do, what to do. Tengo varios recuerdos de Rannik. Su marido. El difunto esposo de Tilly. Están torcidos, pero yo no llego. ¡Ah! No que recuerde cosas. Por eso faltaban cuadros. Puedes colgármelos, Andrea. Facilito. Por favor, ten cuidado con los cuadros. Algunos son muy frágiles, los vamos a romper. No quiero quedarme sin ellos por un descuido. Los vamos a romper. Madre mía. Un poquito más. Entiendo que así, ¿no? Sí. Los minijuegos de este juego son muy raros. No, así no, al revés. Ya, se me preocupa. Bah, me preocupaba que fuera a tumbar el otro cuadro. Entiendo. Tiene un dibujo de ella y del marido, es bastante bello. ¿Puedes colocar los papeles de la mesa? Yo no llego. ¿Eso qué es? ¿La abajo, arriba? Arriba. Tiene un cuadrito blanco. ¿Eso qué es? ¿La escritura de la casa, señora? Es que los otros cuadros se han puesto automáticamente. Ajá. Y este no lo estaba haciendo y no tenía muy claro qué estaba pasando. Eso es la escritura de la casa, seguro. Muy bien, está perfecta.
Gracias por colgarlos. Una cosa más. Quita la cruz. Has tocado la escritura de la casa. Ahora la casa es mía, ¿qué? ¿Estás segura? ¡No me contradigas, muchacho! Baja un poco. Lo que Tilia me está pidiendo es cometer sacrilegio. ¡No, hombre, no! ¡Estamos bajando la cruz para limpiarla! ¡Ala, ala! Se trata de una cruz vieja y desgastada que ha bendecido la casa en la que vivía con su marido. Si la destruyo, quizá luego se arrepienta. ¿Esto? Sí. Bueno, vale. Pero no nos ha pedido que la rompamos, nos ha pedido que la bajemos. Diga lo que diga, no creo que la cruz sea su problema. Hay algo más que aún no he averiguado. Si quito la cruz, lo único que va a conseguir es sufrir más a la larga. Ok. Si la cabreo, quizá no me proporcione información sobre la muerte de Lorenz. A lo mejor puedo convencerla para que la ponga donde no se vea, sino la atormente. Quizá eso funcione. No me contradigas, muchacho. ¿Qué va a hacer con la cruz? Destruirla, como es lógica. Bueno, pues nada. La iglesia nunca ha hecho nada por mí y me lo ha arrebatado casi todo. ¿Por qué debería venerarla? True. ¿Qué le ha arrebatado a la iglesia? Andrea, créetelo. No, y que está haciendo un interrogatorio. ¿De qué te importa? Quítala y punto. Podría ponerla donde no la vea. Entiendo que esté enfadada y que le duela, pero quizá en el futuro se arrepienta de haberla destruido. Es una cruz muy bonita, hecha de una madera muy bonita. Madera robada del monasterio para Otilia, mostró preocupación por el bienestar de Otilia. Vamos a fracasar. Creo que si la barra roja es el progreso, nos faltaría uno. Sí, creo que también. ¡Me importa comida de lo que está hecha! Si no quitas la cruz, no me sirves para nada. Oiga. Bueno. ¿La quitamos? ¿Nos deja o no? Doy por sentado que no quería que colgara esta nota. Ah, bien, la voy a mirar aquí delante de ella. Recuerda a tu marido, el dolor que soportaba, como yo. El pájaro rojo vuela. Maitines, capítulo. No había otra nota también. La que le dieron al varón para decirle ven al capítulo y le mataron. En Maitines. Sí. ¿Había algo también de un pájaro? De pájaro no me acuerdo. ¿De dónde ha salido esta nota, Otilia? Te va a matar. Que si es la asesina, te va a matar. Mira, la encontré en la mesa una noche antes de que muriera. No soy capaz de leerla. La letra es muy sofisticada. Quédatela si quieres. A mí me da igual. Es que, ¿para qué escribes así? ¿Para qué? Muy bonito, pero muy poco práctico. O sea, para una nota de voy a matar a este, 3 horas de caligrafía. A ver si tenemos algún tipo de suerte. Me queda una cosa para hacer, si te parece. Necesito que leas un documento legal. La letra es demasiado pequeña para mí, tampoco sé leer muy bien. Vale. No soy experto en la ley de Baviera, pero haré lo que pueda. Esto es lo último que hago por usted, ¿vale, Andrea? Vale. Me sirve. Pues ahí está. Y vaciamos la mesa. Hostia, qué bonita la letra. A ver. Introducción estándar. En este documento se habla de esto y de aquello y la parte contratante de la primera parte. Estaría bien saber de qué habla el documento. Papá. Vale, vayamos a la parte importante del documento. Vale. Pone que, debido a la muerte de Renin Kemper, a la ausencia de herederos y a su incapacidad de pagar impuestos por la tierra, su propiedad pasa a pertenecer a la iglesia. Pues normal que quisiera quitar el crucifijo en general. Yep. Lo siento, Otilia. ¡Ah! ¡Ese malnacido! ¡Menudo monstruo! ¡Todo esto es culpa de Lorenz Rodbogada! Si estuviera vivo yo mismo, la mataría. ¡Que arda en el infierno por toda la eternidad! Creo que va siendo hora que me cuente lo que le pasó al varón. Rani, mi marido, pidió al condenado Rodbogada en nuestra propiedad, le pidió que se marchara. El varón le dio tal brutal paliza que tuvo que ayudarse en un bastón para caminar. Le dolía hasta respirar. No fue capaz de respirar hondo durante el resto de su vida, que fue poco tiempo. Hostia. Dios misericordioso. ¿En serio va a hacer el... es mi amigo y yo nunca le he visto hacer eso? No, hombre, no. Dios misericordioso. Hombre, y tanto. O sea... Aparte, ¿de qué le conoces? ¿Le conociste una tarde? El varón era un hombre nefasto, descuidado y cruel. Sabía que podía darle una paliza a mi esposo sin sufrir las consecuencias, así que se la dio. Ni siquiera nos trataba como animales, nos consideraba muebles. Yo lo sabía.
Sabía que tras la muerte de Rannick, la iglesia intentaría arrebatarme lo poco que me quedase, y este documento lo confirma. Todo por culpa del Rotororo. ¿Y de la misoginia? No decir nada, no decir nada. Eso es. Desde que Rannick faltó, lo único que hago es esperar la muerte. ¿Por qué debería seguir viviendo cuando él ya se ha ido? No hace ni un año que falleció. Esperaba seguir sus pasos antes de que la iglesia viniese a arrebatarnos lo que nos quedaba. ¿Las leyes de herencia son crueles con la gente viuda y sin hijos? ¿Por qué le interesa a la iglesia? Da igual, muchacho. Las leyes nunca cambiarán y a nadie le importa. Pero, Andrea, hostia, tío. Esto no es justo, que ya hemos elegido no decir eso y coge a Andrea sí. Y lo dice, Andrea, eres tonta. Sí, esto es menos Andrea y más los desarrolladores, me estoy quedando con lo que estáis haciendo. Que sepas, ¿eh?, que esa razón es más que suficiente para haberla matado. Usted misma ha dicho que si hubiera podido lo habría matado. ¿Quién dice que no la ha asesinado? Andrea, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos siendo tremendo borde de mierda con una pobre señora que acaba de perder su casa un año después de enviudar? O sea, ¿qué ha pasado con...? Es que normal que sea... ¿Queremos elegir? Normal que sea el todo enemigo simulator si no tenemos más que un... ¡Ah! Por fin eres sincera. Por eso has venido a verme desde el principio. Terrible. Soy mayor, Andrea. Hasta caminar hasta la cama de la cama a la puerta me duele. ¿Cómo iba yo a matar a un hombre en la flor de bebé? ¡Es que eso era súper obvio! Es que eres tontísimo. ¡Era súper obvio! Tontísimo, Andrea. Da igual. Estoy segura de que cargaré con la culpa de todos modos. Igual que se me acusa de ser la causante de la mucosidad y las herraduras. Las... ¿Herraduras que hay por la zona? Ok. No sé cómo... Vale. Igual. Lo que pasa es que... Como hemos seguido este hilo... El juego ha dicho... ¡Ah! Eso es que crees que es la culpable. Así que haremos que Andrea actúe como si eso fuera la culpable. Pero no, porque no, claro, no. Me has dado diálogos que me dan la opción de no tratarla como claro, la mierda y luego en el último momento, zas, tratarla con la mierda. No hay opción buena. Es que es eso. Es como, no decidas por nosotros. ¿Para qué están las elecciones de Dilago? Nada. Déjate el pueblo en sí a que muera. Y los buitres del monasterio me odian por despreciarlos. Me da todo igual. Ya no me importa lo que me pase. Gracias por tu ayuda, muchacho. Es el único que ha venido a echarme una mano desde que Rannick falleció. Joder, también el pueblo. O sea, hasta que no la hemos acusado de asesinato, no ha sido maja con nosotros. Pírate, hostias. Necesito acostarme. Por supuesto, me alegro de haber sido de ayuda. Es que ¿por qué tiene que ser tan borde con ella? ¿Por qué lo de vieja bruja? ¿En serio? ¿Qué está pasando? No trabajamos. Tiempo restante 19 horas. Es nuestro día libre, es domingo. Debería buscar compañía para comer. Creo que luego. Vamos a decir luego. Vamos a decir que vamos a dejarlo estar. Sí, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado el capítulo y que volváis la semana que viene o cuando sea que subamos cosas. Venga, adiós.